Hola, buenas noches. Me asomo por aquí porque acabo de preparar los bento box para mañana para Bruno y para Max. Los dos me lo han pedido para mañana. Y además tenía la nevera bajo mínimos. Así que os voy a mostrar un bento box así, un poco con básicos que me quedaban en la nevera. Voy a ello. Es el de Bruno. Este bento box, esta fiambrera, me la traje de la feria de Colonia. De traerlo. Vale, Bruno me ha insistido un montón de veces que la quiere estrenar, entonces que se la quiere llevar mañana. Bueno, está la manzana, que ya veis que se ha oxidado un poquito. He tenido un problema porque no había forma de que me cupiese una manzana entera. Me ha dicho a él que no le importaba que se quedase oxidada. Yo lo guardo ahora en la nevera por la noche. Un huevo hervido. Esto vuelve a ser queso batido, como el otro día, con un poquito de sal. Y le he echado unas especias, orégano, albahaca, los palitos de zanahoria y apio. Bruno nos pide mucho de apio porque le gusta un montón. Y luego esto es de la merienda de esta tarde. Esta tarde he hecho unas tortitas sin harina, con almendra, huevo y plátano. Y luego la salsa esta de chocolate es son dátiles y un poquito de cacao. ¿Vale? Y con un poquito de leche de avena para que se me aclarase, que se me quedaba así no muy, muy hecho bola. Y es lo que hemos usado de sirope para las tortitas. Entonces mañana tiene un pinchito que es así como el postre. Vale, esta es la de Bruno. No tenía otra opción de fruta para no ponerle la manzana que se le va a oxidar. Estas fiambreras son las de Tum Tum con compartimentos. Esa está disponible en Monetes, que luego siempre nos lo preguntáis. Y aprovecho para decirlo. Y a ver, que con una mano. Este es el de Max. Bruno tiene 7 años. ¿Vale? Este es el de Max, que tiene 3. La manzana, que a él se le ha podido colocar por lo menos juntita para que no se oxide tanto. Un huevo duro, apio, que en principio a Max no le gusta, pero lo quiere igual que Bruno. Y unos trozos de tortita. O sea, que habían quedado y se los he puesto así, porque ponerle la salsa o tal para él es un poco más enguarrinar con 3 años. Y estos son los bento box súper sencillitos que guardo para mañana. Y ahora estoy preparándolos por la noche y así ya lo dejo en la nevera. Y por la mañana solo es meter en la mochila. Pues nada, nos vemos en la próxima.